Hola chicos y bienvenidos a este nuevo proyecto en el que aprenderemos cómo hacer paso a paso este funcional mueble de cartón. Está íntegramente hecho de cartón y como veis es súper resistente. Bueno, y una vez dicho esto, vamos con el paso a paso. Necesitarás sobre todo recolectar mucho cartón, además de algunas herramientas de corte y algo de cinta de carrocero. Para que veáis cómo se construyen los módulos, vamos a hacer uno de ellos paso a paso. Como veis, he escogido 5 capas de cartón de doble canal. Y para unirlas vamos a necesitar cola blanca. Esta que voy a utilizar, y habréis visto en algún otro proyecto, es de la marca Kiatsa. Una cola de secado rápido muy buena para esto que vamos a utilizar. Además de la cola, también necesitaremos agua, que mezclaremos en una proporción de 70 de cola y 30% de agua. Una vez que tengamos hecha la mezcla, nos ayudaremos de una pequeña paletilla para extender por las caras del cartón e ir pegando unas sobre otras. Cada vez que peguemos una capa, debemos presionar para que haga buen contacto. Tenemos que ir haciendo esto con cada una de las 5 capas. Una vez que pegues todas las capas unidas, deberías dejarlas secar durante al menos 24 horas poniendo el peso encima para que no se deformen. Otra cosa que no deberías olvidar es poner cinta de carrocero por los bordes como vas a ver a continuación. De esta forma cerraremos las baldas. Y bueno chicos, estas son las baldas que hemos construido y que además utilizaremos para construir nuestro diseño del mueble. Dos laterales de 30 x 60 centímetros, una balda central o balda divisora de 30 x 80, una balda superior de 35 x 86 centímetros y el fondo que será del mismo ancho que la balda superior. Bueno, como veis aquí he marcado una línea en la mitad del fondo y justo debajo vamos a poner unas planchas de cartón que nos servirán como soporte para la balda de en medio, como ahora veréis. Para pegar estas baldas usaremos una pistola de silicona, en mi caso de la marca Salky. Es genial por su sistema sobre todo antigoteo, es muy ligera y además es muy fácil de manejar. Vamos a usar silicona de la misma marca, ya que tiene una adherencia óptima para multitud de superficies y materiales y además no es tóxica, por lo que podemos hacer este proyecto si queremos junto a los más pequeños de la casa. Bueno, dicho esto, una vez pegadas, empezamos a aplicar la silicona sobre el fondo de nuestro mueble y pegamos estas planchas extra que hemos comentado. Una vez pegadas vamos a unir uno de los laterales. Tenemos que echar mucha silicona caliente y presionar bien para que quede bien pegado. Bueno, y así es como deben quedar los dos laterales colocados. Colocaremos también estos pedacitos en la cara interna de los laterales. De esta forma habremos construido un soporte para la balda central o balda divisora y esta descansará sobre ello sin riesgo a que se desprenda por el peso. Para fijar esta balda también usaremos silicona caliente. Fijaros que hemos hecho lo mismo, colocar otras plaquitas justo encima de la balda central, tanto a la izquierda como a la derecha. Bueno, el siguiente paso será colocar la parte superior y fijarla también con silicona caliente. Aquí la tenemos, vamos a colocarla en la parte de arriba y vamos a fijarla con silicona caliente. Aunque aquí no os lo muestro, también he puesto una balda en forma de base que veréis más adelante. Para el siguiente paso vamos a hacer una mezcla de cola y de agua, en una proporción de 70% de cola y 30% de agua. Y con ella empezaremos a pegar sobre el mueble pequeños trozos de papel periódico o de revista, hasta recubrir toda la superficie.
Lo ideal sería que pudieras poner dos o tres capas y dejar aproximadamente unas 10 horas de secado entre capa y capa. E incluso si después de secar estas capas de papel de periódico quieres lijar, el resultado será mucho más profesional aún porque quedará la superficie mucho más lisa. Bueno, compañeros, una vez que nuestro mueble ha secado, ya podemos ir con el siguiente paso. Vamos a ponernos una mascarilla porque vamos a realizar el proceso de pintado. Yo voy a utilizar este esmalte blanco sintético de la marca Brugger, que me ha dado sinceramente un resultado muy bueno. No tendremos ningún problema en este caso si la superficie es papel, como es nuestro caso, o si es plástico, madera o incluso metal, ya que este spray es multisuperficie. Además, seca rapidísimo y tiene una máxima resistencia. Es una pintura con base al agua y además es ultralavable. Como veis aquí, he dejado la balda inferior, la balda media y la superior casi sin pintar porque les voy a aplicar otro color. Y para pintarlas usaremos este esmalte acrílico brillante de color azul luminoso, que en nuestro caso es también de la marca Brugger. Para verter la pintura vamos a utilizar una pequeña bandeja de la marca Nespoli, que nos viene con su funda de plástico para no manchar más de lo necesario y cambiar en caso de que quisiéramos usar más de un color, por ejemplo. Y para aplicarla vamos a utilizar este rodillo, también Nespoli, que es sencillamente genial dada la facilidad que nos da a la hora de extender la pintura, como vais a ver a continuación. Ya que la fibra teflonada que tiene carga muy bien la pintura, como podéis haber visto, y extiende esta misma pintura de forma muy eficiente. Aquí vemos cómo las baldas inferior, la balda superior y la balda central van tomando forma. Como el resultado final va quedando muy aceptable. Para las zonas de las uniones y las esquinas también usaremos estas pequeñas paletinas de Nespoli. Más que nada para dejar la zona lo más uniforme posible. En este caso vamos a utilizar esta, que es un poquito más pequeña. Y bueno chicos, una vez pintado, este es el resultado final. Espero como siempre que os haya gustado este proyecto y os animéis a hacerlo en casa vosotros mismos. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!